Me encuentro en el centro de Lima, recién llegaditos de nuestro viaje a Chile. Y verán, hoy tenemos una difícil misión, porque como pueden ver, en mis manos tengo 5 soles, que equivalen a un dólar y un poquito más aproximadamente. Y con este dinero vamos a tratar de solventar los gastos de desayuno, almuerzo y cena durante este día. Quizás para muchos suene complicado e imposible, pero al finalizar este video podremos saber si lo logramos o no. Así es que sin más palabreo, comencemos con este video. Ok, para iniciar el día vamos a comprar el desayuno. Y como estamos en un modo ahorrativo, lo máximo que podemos gastar son 2 soles. La conversión la estarán viendo acá abajito. Eso es lo máximo que podemos gastar para el desayuno. Algo que les quería mencionar es que en cada esquina de Lima es común ver los puestitos que venden desayuno, como por ejemplo pan con lomo, pan con tamal, pan con palta, pan con huevo frito, pan con chorizo y entre otros más. E incluyen bebida como la quinoa, la maca, la soya. Y miren, yo antes estaba acostumbrado a pagar por cada uno de ellos 1 sol. 1 sol pagaba por el pan, 1 sol pagaba por la bebida. Pero a día de hoy los precios se han elevado y lo mínimo que puedes pagar por cada uno de ellos es 1 sol 50, lo cual hace más difícil cumplir con esta misión del día, que es sobrevivir con 5 soles. Miren, acá tenemos humita de 2 soles y allá hay una bebida de 1 sol, de jugo de naranja. Vamos a seguir caminando para buscar otras opciones. Si no encontramos, compramos aquí, la humita. Estoy ahorita rodeado en medio de la avenida Bancay porque hemos encontrado un puestito callejero que vende el chocho. Acércate, mira, enfoca esto. Es canchita, salsa de cebollita y esto que es el tarwi. Y me dicen que esta comida proviene de la Sierra del Perú, exactamente de Huaraz, Ancash. Y lo mejor de todo es que está al precio de 2 soles y claro, que sí nos alcanza para poder comprarlo. Los dos. Ya nos dieron nuestro desayuno. Como pueden ver, está embolsado. Acércate. Esto de aquí, estos granos blancos, son el chocho, que están acompañados de canchita serrana, cebollita que casi no se ve y otros ingredientes. Verán, yo pienso que la gran mayoría de peruanos no conoce este platillo porque proviene de la sierra y no es tan consumido aquí, no es tan común aquí en Lima. Pero según lo que me dijo la señora que vendía este platillo, esto es de Huaraz y también lo puedes encontrar en Puno y en otras partes de la Sierra del Perú. Este desayuno nos ha costado al precio de 1 sol. Sin duda, es un platillo muy, pero muy barato. Demasiado, diría yo. En fin, llegó el momento más importante, que es probarlo. Es la primera vez que voy a probar algo así. Así es que, sin más palabreo, vamos a darle el primer bocado. Está picante, ¿eh? Tiene rocoto, creo. Se siente como un acevichado, pero buenazo. Muy bueno. La verdad que el tarwi o chocho, como le llamen, me ha dejado la boca con mucho picor. Estaba recontra picante. Pero ahora sí, vamos a buscar la bebida, que es lo que falta y es justo y necesario para este momento. Jugo de naranja, 1 sol, contiene vitamina C, ayuda a fortalecer tu defensa brindándote energías, a 1 sol el vaso de jugo de naranja, 1 sol. Ok, en este puesto callejero también, que se encuentra en la avenida Abancay del centro de Lima, me acaban de vender un vasito de jugo al precio de 1 sol. Con esto se completa el desayuno de la mañana, más que nutritivo, porque sí, obviamente, más que nutritivo. Y sobre todo, barato. Su tarwi y su juguito de naranja. Ya llegó la hora del almuerzo y algo que les quiero mencionar es que el promediar del menú aquí en Lima es de 12 soles, 10 soles por ahí. Entre esos precios está el menú aquí en esta ciudad. Sin embargo, me he trasladado hasta la Plaza Moncocapac del Distrito de la Victoria porque me pasaron el dato que aquí, exactamente aquí, se encuentra un comedor popular que te vende uno de los menús más baratos de todo el Perú. Estamos hablando de un precio de 2 soles por un menú, así es que vamos a conocerlo de una vez por todas. Miren, ahí está el letrero, dice almuerzo a 2 soles. Tenemos sopa de fideos con verduras, seco de res con frijoles y de bebida refresco de maracuyá.
Wow. Para almorzar aquí tenemos que hacer una cola muy larga de casi 100 personas, porque sí, es un lugar con mucha demanda, ya que el almuerzo aquí es demasiado, demasiado barato. Ya ingresamos al interior de este comedor popular. Como pueden ver, es bastante espacioso y obviamente hay muchas personas que vienen aquí. Vamos a tratar de grabar lo más rápido posible porque allá afuera hay personas que quieren ingresar para almorzar. Ahora bien, miren, acá tenemos el frejol, el seco de frejol con arroz y carne. Así como lo ven, carne. Al costado está la sopita casera, que tiene verduras, papa, fideos, y aparte de ello viene el vaso con agua de membrillo. Todo esto, óiganlo bien, todo esto por el precio de 2 soles. 2 soles. Yo creo que este debe ser uno de los almuerzos más baratos a nivel mundial, porque no me imagino que haya un almuerzo más barato que este, o si es que lo hay, déjenlo en la cajita de comentarios. Ahora bien, la parte más importante ha llegado, que es probar primero el seco, luego esto y al final el agua. Así que vamos a darle curso al seco. Un poquito de frejol con arroz. Ay, a ver, se me cae el arroz. Ahora sí. Vamos a probar un poquito. Ahí le va. Está bueno. Está muy bueno. La verdad que me ha dejado sorprendido porque no me esperaba que supiera tan rico este seco, siendo uno de los más baratos que he probado, pero está bien rico. Ahora sí, toca probar la sopita. Con la misma cuchara nomás porque no nos dieron otra. A ver, un poquito por aquí. Ya, ahí está bien. Vamos a probar la sopita. Está calentito. La sal está en su punto y tiene muchas verduras, así que la sopa también está buena. Por acá tenemos el agua de membrillo. Provecho. Hagamos cuentas. Hasta el momento hemos gastado 2 soles en el desayuno, 2 soles en el almuerzo, dándonos un total de 4 soles que hemos gastado hasta ahora. Nos sobra 1 sol para solventar el gasto de la cena. 1 sol. Tenemos que ser lo más ingeniosos y creativos posible para poder encontrar una cena igual o menor que 1 sol. Ya la noche está por caer aquí y la verdad que hasta los pies me duelen de tanto estar caminando con la intención de encontrar la comida más barata. Y miren, solamente nos falta la cena para completar esta misión del día, así es que sigamos. En esta calle cerca al barrio chino encontramos bastante movimiento comercial. Allá un señor que vende panes. Y allá tenemos el típico puesto de anticucho que está entre 6 y 8 soles. Y la verdad que no podemos comprar ahí porque no nos alcanza. Hay que recalcar que muchas de las cosas que nosotros estábamos acostumbrados a pagar 1 sol por ello, a día de hoy se han elevado en precio, porque por ejemplo el huevito de codorniz como mínimo está costando a día de hoy 1 sol 50. Hasta las palomitas de maíz están costando 1 sol 50 como mínimo. La avenida Abancay con el Jirón Montevideo es todo un caos en la noche porque se llena de ambulantes y sobre todo de los fruteros que vienen con su carreta y su megáfono. Todos están ahí compitiendo, todos quieren vender y pues de ellos le hemos comprado esto. No le hemos podido grabar porque no nos dejaron, se molestan cuando les grabas. Nos dijeron que esto es naranja guando, pero si es que se dan cuenta, a ver, tendré que romper nomás pues la bolsa porque está bien amarrado. A ver, si se dan cuenta, no es naranja guando, es una mandarina, porque es muy pequeña. Todo esto por el precio de 1 sol. Aquí calculo pues que habrán 12, un poco más de 10 mandarinas. Miren, supuestamente no tiene pepa, vamos a probar ya. Efectivamente, no tiene pepa y está bastante dulce. Esta mandarina es bien pequeña. En fin, acabamos de lograr el objetivo del día, que era sobrevivir con 5 soles. 5 soles que equivalen a 1 dólar y un poquito más. Y sí, lo logramos y para ello tuvimos que recorrer gran parte del centro de Lima en búsqueda de la comida más barata. Me voy con esa satisfacción. Espero que les haya gustado. También les dejo aquí abajito mi Instagram para que vayan a seguirme los que desean. Y obviamente nos estaremos viendo en unos cuantos días más. Chaupa.